que es mi sueño. Mi sueño para es escribir un libro. Lo voy a escribir. ¿Sobre qué? Sobre el camino esencial, pero por favor, ¿quién te interesa? No hay interés en el camino esencial, porque sabe, ¿no? Una cosa en España, tan rara, que nadie conoce. Y bueno, pero era el único tema que yo quería para escribir. Y ahí empecé a escribir sobre el camino esencial, el libro salió y hoy. Escribí con mucha inocencia, como hago con todos los libros. Y me dio mucha alegría, porque de alguna manera fui un instrumento de camino, del camino al camino de Compostela. El objetivo del camino era llegar hasta Santiago de Compostela, en la actual provincia española de La Coruña, donde presuntamente se hallan los restos del apóstol Santiago el Mayor. Según un relato legendario, fue a comienzos del siglo IX cuando el obispo Dios Dormido descubrió los restos del apóstol. Santiago había sido decapitado por orden de Herodes Antipa en Jerusalén en el año 44 de la era cristiana. En el lugar del hallazgo de su tumba, el monarca asturiano Alfonso II el Casto ordenó erigir una iglesia, origen de la actual Catedral Compostelana. Se difundió rápidamente por toda la cristiandad y Santiago de Compostela se convirtió en objetivo fundamental de las peregrinaciones cristianas. Durante el siglo X, las condiciones para el desarrollo de la peregrinación compostelana fueron poco favorables debido a la inseguridad del camino y a la concentración de los afanes cristianos en la defensa frente al califato de Córdoba. Normalmente se hace recorrido de los valles a Santiago de Compostela, que me duré 33 días, no más que eso. La calle mayor de Europa, como se la llama por su bagaje histórico y su arraigo milenario, nos muestra varios recorridos diferentes, y el camino francés es uno de ellos. Los peregrinos que escogen esa ruta comienzan su camino en Saint-Jean-Pied-de-Port, a unos pocos kilómetros de Arlegui, último poblado francés en su límite con Navarra. Juan Carlos e Ibañeta son las primeras poblaciones españolas que se dibujan entre los Pirineos y guían a los caminantes hasta Roncesvalles valles para participar de la misa de los peregrinos. Demuestra su alivio apurando el descenso hasta la ciudad de Pamplona. Para el camino no hay que prepararse, porque siempre se va a pasar el inesperado. Entonces es como la vida, hay que saber lo que hacer delante del inesperado, pero no prepararse, porque el inesperado es el inesperado, vas a encontrar de todo. Y así es decir, no es una cosa idílica, son los desafíos, no solamente con relación a los otros, como también en relación a los accidentes geográficos, de las montañas, de los ríos, de la sed. Entonces lo que uno se da cuenta es, hay que estar preparado.
pero preparado no es saber lo que se va a pasar después de la curva del camino. Preparado es saber reaccionar frente a un desafío. Puente la Reina, por más de 800 años construyeron las dos vías del llamado Camino Francés. Y en ese nudo se juntaron decenas de peregrinos que apreciaron a la gentil, templaria y acogedora ciudad caminera. Coincidiendo con la época de mayor esplendor de la ruta jacobea, surgieron a lo largo del camino hospederías y hospitales donde se daba cobijo a los peregrinos. A principios del siglo XII ya estaban fijados los itinerarios principales de la ruta compostelana, como demuestra la primera guía del camino, que aparece en 1139 y que está incluida en el libro V del Códice Calixtino. Desde Francia, las principales rutas pasaban por Somport y después por Jaca, o bien por Roncesvalles y Pamplona. Las dos rutas se unificaban en Puente la Reina, y desde aquí el camino se dirigía a tierras riojanas, cruzaban la meseta del Duero, el Bierzo y Galicia, para concluir en Santiago de Compostela. Además de estos itinerarios principales, existían otras rutas secundarias que conducían a los peregrinos a diversos lugares del mundo. Hasta el siglo XIII se desarrolló la etapa más brillante del Camino de Santiago, que fue testigo del paso de todo tipo de peregrinos, quienes procedentes de cualquier comarca cristiana de Europa acudían a Santiago movidos por diversos intereses, tanto religiosos como económicos. Después de cruzar el Ebro, la ruta jacobea entra en tierras del reino castellano. Logroño le da la bienvenida a los viajeros. Los hospeda, los despide sabiendo que el camino los volverá a traer. Participe del concurso Viaje Infinito y recorre el histórico camino del apóstol Santiago en España. El lugar que inspiró al novelista a escribir su primer éxito es visitado por millones de fieles de todo el mundo. Visite las ciudades del legendario trayecto, con hospedajes, excursiones y todos los gastos pagos para usted y un acompañante. Solo envíenos sus datos personales por mail a nuestra web. Creo que en mi caso, yo no puse la atención necesaria en la vida y el camino me engañó. Porque el camino es implacable, es un guerrero de la vida. Como todos los guerreros, bueno,
você não está à altura dos desafios, tem ganho. Mas tem ganho para que aprenda a prestar atenção. E eu não sabia isso das marcas amarelas, das flechas amarelas. Então, eu estava com guia que queria ser recolhido várias vezes. E eu mirava e dizia, já vi esta montanha, porque tinha uma antena de não me acordo agora claramente que era uma televisão. E lá via a minha esquerda, lá via a minha direita. E dizia, que curioso, estamos indo ao redor da montanha. Mas a verdade é que eu estava enganado. Aunque subiera, mas não me dava conta. Há uma grande diferença. Uno sabe que está sendo enganado e uno não se dá conta. Porque não quer aceptar isso. Não quer aceptar que está sendo enganado. Então isso se passa comigo no caminho. Se passa comigo várias vezes na vida. Quando subi uma montanha e disse, sei que há sítio, abrigo, refúgio ali. E muitas vezes quase morri quando subi uma montanha. Não no caminho. Fora do caminho. Porque me convenci de uma coisa que não existia. Então muitas vezes assim é a vida. Uno se convence. E neste momento o caminho é se planeado. Porque não pode perder tempo. Ni ganar, tienes que vivir el tiempo. En los últimos siglos de la Edad Media, la peregrinación a Compostela experimentó un cierto retroceso. La peste negra, las frecuentes guerras europeas, el cisma que se produjo en el mundo cristiano en 1378, entre otros motivos, dañaron el pujante desarrollo de las peregrinaciones a Santiago. Bueno, yo no sé, fracasé nunca, pero fui derrotado muchas veces. Yo creo que el fracaso es algo definitivo, ¿no? Y acepta la derrota, ¿no? Pero yo muchas veces, desde las derrotas personales hasta derrotas profesionales, muy difíciles, como por ejemplo el alquimista cuando salió, y ahí lo estaba utilizando mi espada, ya estaba totalmente en mi camino, y el editor, el primer editor del alquimista, decía, eso no va nunca a marchar, ¿no? Fue una derrota. Entonces yo ya fui derrotado muchas veces en mi vida, pero creo mucho en un dicho que dice, el secreto de la vida es caer 8 veces y levantarte 9. Creo que si llegas a la 9ª vez que te levantas y ahí eres un vencedor. Pero un vencedor es el hombre que sabe que va a ser derrotado, pero sin embargo no se deja llevar por el miedo, por la sensación de desespero que viene con una derrota. Claro, un guerrero se decepciona, se desilusiona, está herido, está triste, pero conoce las cosas. El camino sigue adelante. El camino y la paciencia se internan en el mar y buscan la próxima población. Mientras el peregrino acomoda su incertidumbre y su ansiedad para seguir su camino. Santo Domingo de la Calzada muestra su silueta a la distancia, donde resaltan las murallas medievales y la catedral. Se ve al camino ya recorrido como responsable de las llagas y de las heridas que cubren los pies del peregrino. Y entonces te quedas, miras alrededor, pues sana tu herida y un dado momento sientes que ya tienes la energía de seguir viviendo. Pero para eso hay que saber este movimiento y este es mucho del camino de Santiago, ¿no? Y el momento que las heridas en tus pies te dejan y no te dejan caminar. Entonces no puedes desesperar. Tienes que saber, bueno, me quedo aquí por 3, 4, 5 días y mientras te quedas allí vienen otros peregrinos y te ayudan. Y
tú ayudas a los otros peregrinos, porque no te quedas en plan de esperar, te quedas en plan de servir. Yo pienso que la derrota es la natural. Yo pienso que la derrota es parte de la vida. Mucha gente deja de combatir porque tiene miedo de perder una batalla. Hombre, perdemos la batalla, pero no perdemos la guerra si seguimos adelante. Entonces, bueno, así es. Entonces saca la energía de tu capacidad de, como dice lo que vi otra vez, solve corrupción. De concentrar tu energía cuando es necesario para seguir adelante, o de dispersar cuando es necesario para relajar, para descansar. Se acerca con el camión hasta los ojos del ambulante, que desciende lentamente para que sus pies pisen el mismo suelo que pisara Rodrigo Díaz de Vivar, el cine. La ciudad de Burgos surgió en el siglo IX como parte de un sistema estratégico para la defensa de la Castilla al norte del Duero. Su fundación está fijada por el conde Diego de Porcellos en el año 844. Casi cuatro siglos después, en 1221, el rey Fernando III coloca la primera piedra. Comienza la construcción de la Catedral de Santa María. Todo lo que necesitas saber en este momento.
Desde alto del portillo se ve la ciudad de León. El primer contacto que tiene el peregrino con la ciudad son sus calles angostas y la llamativa edificación, para finalmente desembocar en la calle ancha y enfrentar la catedral. Entonces poco a poco en el principio estás con una gana de llegar a Santiago, porque te das cuenta que es un poquito más difícil de que lo imaginaba. Pero cuando llega ya por León y sabes que el camino se va a acabar, ya te da una tristeza porque hombre, vas a llegar al fin del camino y no te vas a, y no vas a saber qué hacer después. Poesía de Borges, que habla del ajedrez, ¿no? Y no me acuerdo de los versos exactamente, pero dice algo como: yo muevo al jugador y esta es la pieza, que yo detrás de Dios, yo juego la pieza, la luz, que es, digamos, la base de todo, no tengo ni idea, sé que la luz está cerca de mí, pero creo que la luz que está cerca de mí es un reflejo de la gran luz. Entonces voy a mirar la luz que yo pueda mirar. Y bueno, no me voy a preguntar qué luz está por detrás, porque sabe muy bien distinguir la luz de la tiniebla. Pero la luz solo existe porque hay tiniebla, porque hay esta confrontación, ¿no? Porque hay la sombra. Entonces vemos que todo es posible en la televisión, lo que sea, porque tenemos partes oscuras y partes claras. Eso hace la fotografía, no fotografía, el escribir con la luz. Para escribir con la luz necesito de las dos cosas. Entonces, bueno, ¿quién está detrás de todo? Del Pedro, del guía, del maestro, ¿no? Pero una cadena que llega hasta Dios, a mi juicio. Pero Dios es la cosa más sencilla, ¿no? Es un césped. Y ahí mire los céspedes y algo así. Ascendiendo por un camino de montaña, a 1504 metros sobre el nivel del mar, encontramos la Fuente Badón, y allí, la Ermita de Santiago, edificada en 1982, y la Cruz del Ferro. La Cruz del Ferro se ha convertido en un símbolo para los peregrinos que llegan al lugar y de espaldas tiran la piedra que transportaron desde su lugar de origen. Sin embargo, hay decisiones que uno conoce su límite, pero el de guiar y ser guiado es una cuestión de confianza. Hay momentos que uno necesita la humildad de aprender que allí él está delante de una persona que conoce mejor. No digo en cuestiones filosóficas, yo creo que todos nosotros tenemos las cuestiones filosóficas muy presentes en nuestra alma y
ya la podemos responder solamente leyendo el lenguaje simbólico de la vida. Pero la vida no es hecha solamente de eso, ¿no? Es hecha de práctica. Y la práctica es dejarse muchas veces llevar por alguien que conoce mejor el camino. Hasta el momento que dice, no puedo cambiar el que conoce mejor, pero el único que conoce. Y no es así, ¿no? Entonces hay un momento que tú dices, basta. Aquí adelante voy yo, ¿no? Pero hasta aquí fue muy importante tu compañía. Aquí estos saben todo y el resto son unos estúpidos que no saben nada. Y lo que mencionó el Camino de Santiago, yo diría la cosa más importante que mencionó el Camino de Santiago fue eso. No importa quién lo puede recorrer. Necesita tener en cuenta que está recorriendo un camino largo, que es importante tener una resistencia física, paciencia, solidaridad, humildad, mirar alrededor, reconocer las señales. Pero sí, el camino de la sabiduría no es el camino de los elegidos, porque la sabiduría, volviendo a San Pablo, Dios ocultó de los sabios y la compartió con los locos. Yo creo mucho en eso. Entonces hay que tener un poco de esta llama de la locura, de este fuego de la locura en nuestro corazón, para que a veces nos equivoquemos un poco, bueno, nos estropeamos, nos herimos, pero igual, un alma con cicatrices es un alma que vivió, un alma sin cicatrices es un alma que pasó por la vida como una nube y no vivió, y no lloró. Regresaremos en instantes por Infinito. Hola, ¿cómo va? ¿Cuándo nos encontremos? En Zona Infinito, el mes de los lugares místicos y nuestros viajes a los sitios más trascendentes. Y viajaremos a México. Nació con la ruta jacobea. Fue el obispo de Astorga, Osmundo, quien a fines del siglo XI mandó construir un puente sobre el río Sil. El puente de Ponferrada debía nombre a la ciudad, donde también dejó su huella la orden de los templarios con el castillo. Si te quedas muy concentrado en los detalles, estás perdido. Porque ya olvidas el recto, ¿no? La meta, que es Santiago. Pero sin embargo, hay que tener respeto por cada etapa, por cada trozo del camino. Y entonces no es fijarte en el detalle y querer regalar todo y estar perfecto de cuerpo y alma para hacer un peregrinaje. No es así, porque siempre va a ser algo distinto de la cosa que uno imaginaba. Es dejarse llevar. Entonces, bueno, cuando uno es como un río, sabe que tiene el mar que lo espera. Pero sabe que tiene que adaptarse a las rocas, a los valles, a las cascadas, a lo que sea, porque si no, no va a llegar al mar. Entonces el río corre hacia el mar, pero no olvida su camino, pero tiene que adaptarse. Y en el camino de Santiago se pasa la misma cosa. Sabemos que tenemos que llegar a Santiago. ¿Por qué? Porque se convirtió en otro. Pero el más interesante es eso, elegir nuestro curso. Hay este camino, pero las cascadas, los valles, las montañas, los lagos, que a veces represan el agua, esa es la vida. La gran metáfora de la vida.
los peregrinos se cruzan en el último paraje de las tierras leonesas. Villafranca del Bierzo los despide. Encuentro a mis lectores, lo que es un poco raro o no es tan común a un escritor, ¿no? Porque han leído los libros, pero no sabe que tú eres el escritor. Puede estar aquí en este parque y seguro que las poquísimas personas que están aquí, al menos una ha leído uno de mis libros. El camino y el peregrino comienzan su última etapa. La geografía de Galicia los introduce en ese increíble magnetismo que se logra con solo pensar en Santiago de Compostela. El misticismo que rodea el camino hizo que el peregrino dejara atrás su historia, su nombre y su nacionalidad. Me encuentro con un lector y veo que ha leído mis libros y que tiene este entusiasmo. Yo también. Que queda muy entusiasmado, y creo que hay una complicidad entre los dos. No es el Petro, no es el guía, no es el que conoce más, sino es el que da la sensación que la persona no está sola en su búsqueda. Y el lector me da la misma sensación. Entonces yo creo que somos todos peregrinos en este camino. A veces uno está a unos cuantos kilómetros adelante o por detrás, pero vamos a llegar al fin y al cabo, al mismo sitio que simbólicamente la Catedral de Santiago. Y bueno, y qué alegría saber que no nos vamos a llegar solos, que somos todos peregrinos en un mismo nivel, otro de las lecciones muy importantes del camino. Todos caminamos en el mismo nivel y llegamos allí. Y llegamos allí con alegría y con la complicidad y con la solidaridad. Es decir, cuando viene un lector y me da todos sus libros para firmar, como se pasó ahora, le digo, qué bien, no estoy solo. Mira qué alegría, no estoy solo. El momento entonces más difícil de un peregrinaje es cuando empieza, porque quieres llegar de todas maneras, no llevas más de lo que debes llevar, crees que no vas a conseguir nunca, los primeros días son muy muy difíciles, después ya te acostumbras cuando caminas y ahí ya no quieres terminar. Entonces otro momento difícil es cuando te acercas al final. Aquí cerca de Santiago hay un monte que se llama el Monte del Gozo, Mons Gaudi. Y hace muchos siglos, era la primera vez que peregrino después de recorrer todo este largo camino, veía las torres de la catedral. Y se decía que tenía un momento de júbilo, de alegría. Pero mi juicio y todos los peregrinos con quien yo hablé, es un poco un anticlímax. Y bueno, llegamos ya ahora. ¿Cómo seguir caminando? El camino persigue al peregrino constantemente. Solo lo libera cuando éste decide rodar. El camino lo espera y lo vuelve a seguir y repite una y otra vez la ceremonia de enseñar al caminante el valor de la paciencia. Bueno, yo no creo que yo esté limitado. Ahora ve, llevo ya la visitación total. Tampoco creo que esté dentro de una catedral. Entonces, el acto de fe es eso, un acto de fe. Ya o crees o no crees, pero es una apuesta. Haces una apuesta con la vida. Sí, Dios existe y tienes que tener fe para creer que Dios existe. O sea, Dios no existe y tienes que tener la misma fe para creer que Dios no existe. Entonces es una cuestión de valorar las dos cosas y hacer su apuesta. A mi juicio, lo que se pasó conmigo fue descubrir que Dios era mucho más sencillo,
lo que yo pensaba. Estaba mucho más cerca de los hombres, cerca de los peregrinos, cerca de las personas que caminaban, que te daban el agua, que bueno, y fue eso. A partir del Camino de Santiago yo soy un otro peregrino. Yo soy una persona que empieza poco a poco a descomplicar su vida, a percibir que si me acerco de la sencillez, estoy mucho más cercano de Dios. La ruta está llena de maravillas y los ojos de quienes la caminan no pueden detenerse. Se exigen como si quisieran fotografiar cada instante y las cargan en la memoria con la historia, las construcciones medievales, los mapas y la realidad del camino. Mira, yo soy siempre muy atento. Cuando uno tiene la espada, tiene que estar atento, porque no la sabe cuando la va a necesitar. Si me da miedo mi trabajo, no. No, porque yo escribo para comprender a mí mismo. Entonces, esta conexión es una conexión de complicidad. No es una conexión de enseñanza con el lector, no es una conexión de decir sigue por aquí, sigue por allí. Claro que como todas las personas yo tengo mi vanidad y tengo que vigilarme, pero pienso que para un escritor es mucho más fácil, porque como el escritor no tiene este contacto directo, no es reconocido, aunque que sepa que todo, mucha gente ha leído, yo vendí casi 30 millones de libros, que significan cerca de, bueno, 4 personas por libro, son cerca de 120 millones de ejemplares vendidos. Pero eso se transforma en algo muy, muy abstracto. Entonces, lo que tengo que hacer es vigilar, es saber que son un instrumento, que somos todos instrumentos de la vida, del amor, de la luz de Dios. Pero si uno empieza a creer que tiene poder, ahí ya está perdido. Porque el poder te lo he conferido en un determinado momento para que hagas algo, para que tengas valor, para que transfieras, pues, esta piedra para el otro sitio, pero jamás para interferir en la vida de otra persona. En este caso es posible. La paz de la oración o la búsqueda interior que permanentemente se plantea el caminante es el bálsamo que lo fortalece y lo ayuda a continuar con su aventura. Cuando yo escribo un libro, si yo estuviera pensando en influenciar a las personas, bueno, es un riesgo. Ahí sí iba a ser responsable por no importa qué, por las consecuencias de cómo las personas iban a leer mi libro. Pero yo cuando escribo un libro, lo escribo pensando en conocer a mí mismo. Entonces, soy responsable, sí, por la manera como yo leo los libros que escribo, pero no como por la manera que los otros leen los libros que escribo. Y sin embargo, hay que añadir a eso que hasta hoy no he encontrado una sola persona que me ha dicho, pues es así, así o asado, yo hice eso por aquello, porque leí tu libro. No, creo que las decisiones, las actitudes hacia la vida es responsabilidad de cada uno. Y estoy consciente, y mira que encontré muchos lectores, y todos están seguros y conscientes que sus actitudes son sus actitudes, sus decisiones son sus decisiones. Los hombres que transitaron, transitan y transitarán esta ruta luchan contra el tiempo, el esfuerzo y la adversidad. Y siguen caminando y observando y buscando. Y a cada paso se simplifican los objetivos, las necesidades y las ambiciones. Cuando yo decidí hacer el Camino de Santiago, pues, yo creía, la primera cosa, no tenía tiempo para esta aventura rara de viajar y pues, buscar a mi padre, caminar durante, no sabía cuánto tiempo en esta época, pero tenía igual que caminar. Entonces yo decía, no tengo tiempo, y no era verdad, yo tenía y tenía mucho tiempo, lo hice, y solo lo hice porque tenía tiempo. La segunda cosa que mata los sueños, la primera la falta de tiempo, la segunda cosa que mata los sueños es la paz.
Y eso yo diría que la gente no comprende, porque cree que llegamos a un punto y que podemos construir alrededor de nosotros un castillo y un castillo inexpugnable a donde nadie va a penetrar. Es una tontería. La vida es hecha del inexplicable, del inesperado. El camino y el peregrino comienzan a entenderse. Los símbolos son el lenguaje que se les ha hecho común, cotidiano. Y a partir de ellos, se entabló un diálogo franco. Y los dos ahora están seguros de su destino. Yo creo que la gran difusión del Camino de Santiago es mucho más una difusión del boca a boca. Uno escribe, otro hace, el tercero habla, y creo que la misma cosa se pasa con las palabras de Cristo. No fue los medios de comunicación, fue el boca a boca, el boca a oreja, todo el tiempo, estoy hablando desde el camino y ahí las cosas empiezan a marchar. Porque los medios de comunicación de alguna manera pueden llevar a las personas a las alturas y claro, en el suelo tan rápido como lo levantaron y lo pusieron en plan de su vista. ¿Por qué se pasa con el libro? Porque en principio nadie me conocía. ¿Quién era yo? Un escritor brasileño que escribía unas cosas raras y que la gente no comprendía. Y bueno, y entonces ya había un cierto, bueno, miraban con ojos un poco extraños, un poco raros. Pero sin embargo, había esta curiosidad entre los lectores y yo. Y entonces cuando los medios de comunicación me descubrieron, yo ya tenía la solidez del boca a boca. La misma cosa, bueno, tengo experimentado en toda mi vida ahora. Siempre que se pasa una cosa, cuando vives un fenómeno, te transformas en un fenómeno, es una cosa muy peligrosa. Pero si tienes una base, y esta base está allí, te va a acompañar, porque ya se solidificó una conexión. El Camino de Santiago es igual, que es que estimula o provoca que una persona haga el peregrinaje, esté otro peregrino, hablar con otro peregrino. Lees un libro y dices, pues qué interesante, este es una persona muy especial que hizo el peregrinaje, pero no es así. El peregrinaje es el camino de las personas comunes, de gente que, bueno, que todo lo que tiene que hacer es caminar. Y como dicen, con pan y vino se hace el camino. Entonces, con la alegría va más sencillo, va y va y sigue adelante. El peregrino sigue fiel a su filosofía, como dándole el poder a sus pies. Y estos, que son absolutamente leales al camino, continúan por la senda de la espiritualidad. Cuando yo hice en 86 no había casi peregrino. Y hoy ya tenemos que chitarle de personas. ¿Por qué? Porque haces el camino, vas a hablar con la persona y dices, pues hágalo también, es la idea de compartir. Que es una cosa tan importante, porque quieres que la otra persona también disfrute de la experiencia que no vivió. Y ahí está, la persona que lo disfruta. Y habla con otro, y habla con otro, y geométricamente ya tenemos un camino ahí que viene. Que viene y aparte, porque es toda una lucha, y no yo diría una lucha de la iglesia para mantener este camino en plan muy católico, no creo que sea así. Es un camino para todos, los budistas, los islámicos, los hinduistas, los sin fe. Porque es un camino de compartir la experiencia de una ruta. Regresaremos en instantes por Infinito. Para llegar al cielo, mi cuerpo. Yo creo que van a empezar el Camino de Santiago, yo tenía un
poco de rabia de mí mismo de hacerlo. Me pareció una cosa totalmente fuera de contexto. Y decía, pero ¿por qué hacer eso? Se puede comprender las mismas cosas leyendo. Santiago todavía está lejos, y el milagro parece a cada paso más distante. El camino sigue presentando obstáculos. Hombre, ¿por qué debemos intentar hacer el camino de Santiago? Porque es una experiencia única. Y ahí hablo de mi corazón. Nunca para repetir mi camino al camino de otra persona. Porque comprendes la metáfora de la vida. Hay un punto de partida, un punto de llegada. En el principio quiere llegar, pero entonces te das cuenta que el camino es lo que cuenta. Y más que todo, como dice Antonio Machado, que no hay camino. Que el camino se hace al andar. Al andar se hace el camino. Entonces vive la experiencia. Y encuentra las personas. Y estás en el mismo nivel. Y bueno, comparte de una cosa tan rara hoy día que es caminar. Contacto con la tierra, con la sensibilidad de la vida, porque no puede elevar muchas cosas. Tiene que tener la humildad de aceptar ayuda, tiene que saber ayudar cuando necesita. Bueno, descubre que es mucho más lo que piensa, que lo que piensa. Descubre que tiene mucho más resistencia de lo que lo imaginaba. Y entonces estás alegre. Alegre. No feliz, pero alegre porque un día osaste hacer una cosa que ya no se hace más. Y al volver al pasado, encontraremos eso. Los 800 kilómetros que recorre el peregrino desde Roncesvalles a Santiago de Compostela están acompañados de una mística muy especial. La geografía, los lugares de descanso y los de meditación exponen al caminante a un sinnúmero de sensaciones y emociones únicas e irrepetibles. Desde la misa de los peregrinos en Roncesvalles, donde se mezclan la maravilla del comienzo del viaje con la mágica experiencia de pisar el mismo suelo que pisara Carlomagno, hasta la descendente llegada a la iglesia de Santiago en Puente la Reina, pasando por la iglesia de Santo Domingo en Pamplona, luego de cruzar el puente de la Reina. Siempre, porque lo siente propio.